chicos, hemos llegado de Madrid Games Week. Sí, estamos a martes y se supone que terminó el domingo, pero he tenido un día de relax después de que me haya tocado venir desde Madrid en coche hasta Algeciras. Son unas 9 horas yendo a la velocidad a la que yo iba, porque vi tranquilita, la verdad. Entonces fue una gran paliza, así que me he permitido descansar unas horas, poder dormir y después ponerme con todo esto, que yo creo que me va a salir mucho mejor si descanso antes de ponerme a contaros todo lo que quería contaros, ¿no? En principio vamos a hablar de videojuegos, de los videojuegos que hemos llegado a ver, al menos de los videojuegos, bueno, que acaban de salir y de los que van a salir últimamente, que yo creo que es lo que más interesa. También voy a empezar a hablaros un poco de la organización de Madrid Games Week. Espero no olvidarme de contároslo, porque en principio me ha gustado mucho más de lo que, bueno, de lo que he visto del año pasado, porque yo el año pasado pues no fui. Entonces creo que este año ha estado bastante bien, ha habido mucho espacio, se tenía mucho miedo de que no hubiera espacio, pero al final ha habido bastante espacio para todo. Y entre comillas yo creo que ha estado genial. Me he traído, ahora enseñaré, más de 300 euros en regalos. O sea que ya os lo cuento, ¿vale? Igual lo podéis tomar como merchandising o como publicidad o como queráis. A mí no me han pagado por yo hacer este vídeo, así que lo voy a hacer porque quiero. Y después, pues, bueno, os voy a enseñar lo que me he traído, pero después también haré algún videoblog enseñándoos más a fondo, a lo mejor haciendo un unboxing de cada uno de estos regalos que me he traído y probando alguno como esto. A ver, lo voy a traer. Esto, ¿vale? Son unas gafas de realidad virtual para un móvil. Se llaman las Lakento VR Glasses. Son como las Oculus Rift, pero a lo barato, ¿vale? Entonces, esto sí que tengo muchas ganas de enseñaroslo. Lo que pasa es que me falta un cable, que es para poder llevar la señal del móvil al ordenador. Y cuando lo tenga, que lo he pedido ya, pues podré enseñaros algunos de los juegos que ya hay para estas gafas. En principio están bastante bien. No hay suficiente juego, o sea que todavía hay que mejorar un poco todo esto. Y la verdad es que me han encantado. En principio, no sé si podréis... A ver... ¿Podréis ver algo? No, no se puede ver nada. Pero bueno, claro, es que no tengo ningún móvil dentro. Cuando tenga algún móvil dentro, os voy a hacer algún vídeo con esto que yo creo que os va a encantar. Y esto me ha salido gratis, chicos. Esto he hablado con los desarrolladores de estas gafas y me dijeron, oye, ¿eres youtuber? Tal y cual. Fue el primer día. Y dije, oye, pues sí, me dedico a hacer vídeos, me encantaría tener y probar estas gafas. Y me dijeron, vale, 80 pavos. Y yo dije, oh, Dios, está bastante caro. Y me dijeron, pero a ti te las vamos a regalar porque eres youtuber. Y bueno, pues esto, la verdad es que igual yo hago vídeos, ahí me viene bien porque puedo disfrutar de esta experiencia, vosotros también. Y a ellos les viene bien porque consiguen publicidad y así pues igual consiguen alguna venta. Así que bueno, tampoco, no me pagan tampoco por enseñar esto, ¿vale? Bueno, en principio voy a hablar de Assassin's Creed Unity, ¿vale? Es el juego, el primer juego al que fui en cuanto entré. Llegué sobre las 10 de la, mañana, por ahí más o menos. Eso habría, pues sí, habrá las 10, de 10 a 8. O sea que más o menos llegué a la hora en punto el primer día, que fue el jueves. Y la verdad es que fue el primer juego al que busqué, ¿vale? Entonces, este juego la verdad es que me ha encantado. Estuve hablando también con un compañero que es de Hobby Consolas, ¿vale? Trabaja como redactor en Hobby Consolas. Y bueno, pues estuvimos un poco hablando de los cambios del juego que va a haber. Seguramente todos aquellos que ya os habéis puesto a informaros sobre Assassin's Creed Unity, pues ya lo sabéis, pero sí que tengo algo, tengo una exclusiva que me han contado y que me han dicho que no cuente. Pero como no creo que esta persona llegue a ver este vídeo, pues no pasa nada, os lo voy a contar igualmente. Entonces, en principio, voy a hacer un pequeño resumen de Assassin's Creed Unity. No podemos bloquear, no podemos, como en los otros Assassin's Creed, cuando te venían 20, por ejemplo, Assassin's Creed Black Flag, estabas en medio de un barco, te venían los 20, tú le dabas a bloquear y atacar, bloquear y atacar, bloquear y atacar, y te los cargabas a los 20. Y ahora no, ahora ya no puedes hacer eso. Han aumentado muchísimo la dificultad debido a esto, chicos, porque ahora si te vienen 3, como no puedes bloquear, el bloquear, bueno, se puede hacer alguna cosa, pero no bloquear. Entonces, si te vienen 3, muy posiblemente estés muerto, si no eres muy bueno jugando ya desde el principio. Pero eso sí, lo que es la dificultad ha aumentado muchísimo. Eso va a ser también que la gente se especialice un poco en diferentes tipos de jugabilidad en Assassin's Creed Unity. Y esto va a venir muy bien para el cooperativo, que es, bueno, otra cosa que voy a explicar dentro de un rato, ¿vale? En principio, como ya he dicho, ha aumentado la dificultad, pero también ha aumentado la forma de hacerse las misiones, es decir... Ahora cuando te vas a hacer una misión, la mayoría de las veces, tiene hasta 10 formas diferentes de hacerte la misma misión. Es decir, he estado probando solo una pantalla que era una demo de Assassin's Creed Unity y teníamos la catedral de Notre Dame. Entonces, en esta catedral podríamos entrar de 10 formas distintas. Podríamos seguir a un guardia y después robarle la llave para poder entrar por una puerta, o podríamos irnos por una puerta que tenía arriba del todo en la catedral de Notre Dame.
O podíamos entrar por la puerta principal enfrentándonos a 7 u 8 guardias, que esto es imposible, al menos para mí. Bueno, podíamos entrar de formas diferentes y también cuando hacíamos la misión para poder escapar, pues podríamos escapar de 7 formas diferentes. Es decir, podríamos también escapar por varias de las entradas por las que al principio hemos entrado. Y bueno, puede que alguna pues se hubieran bloqueado, pero el resto pues supongo que sí. Así que en principio creo que eran las mismas salidas que las entradas, excepto algunas que seguramente pues se habrían bloqueado o que hubiera muchos guardias y fuera imposible el poder salir por ahí. Pero sí que te da la posibilidad de cambiar la misión, de hacer la misión como a ti te guste. Y si quieres ir un poco más al sigilo, pues vas al sigilo. Y si quieres ir un poco más a lo loco, al ataque, pues vas al ataque. O si quieres mezclar, hacer una cosa entre ambas, o robar, o asesinar, etcétera, 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 pues te puede venir bastante bien, porque tienes esa posibilidad, ¿no? Entonces, la verdad es que por ahí me ha gustado bastante. Y bueno, otra cosa que me ha encantado, antes de que se me olvide, es el parkour de bajada. No es solo parkour al escalar, sino también al descender, pues también lo han puesto en Assassin's Creed Unity. Y además, la forma en la que han vuelto atrás a Assassin's Creed La Hermandad, por ejemplo, en la que puedes volver a comprar locales, herrerías y demás, para poder ir ganando un cierto dinero cada X horas. Y la verdad es que está bastante bien porque han vuelto a cosas que realmente funcionaban anteriormente y que no deberían haber quitado, pero que, bueno, pues se han recuperado y que me encanta que lo hayan hecho. También decir que Arno es el assassin más parecido a Ezio que han hecho hasta ahora, por lo tanto, sí, han recuperado la parte que más nos ha gustado a todos los anteriores Assassin's Creed. Después tenemos el cooperativo, pero para el cooperativo primero tendremos que jugar las misiones principales, porque nosotros vamos a ir diseñando a nuestro propio asesino. En principio, tendremos elementos de rol, como puede ser el cambio de una ropa u otra, que te va a lo mejor unas botas que te van a aumentar la velocidad, pero te van a disminuir la defensa, por lo tanto vas a tener menos capacidad de recibir golpes antes de morir. También, bueno, hay capas, hay cosas de colores que todavía no estaban en la demo, pero que sí, ya me han contado como exclusiva que van a estar. También cuando vamos subiendo de nivel, entre comillas, porque más o menos es lo que han añadido, pues podemos ir desbloqueando habilidades, como por ejemplo la ganzúa, como por ejemplo, no sé, hay muchísimas habilidades que ahora mismo no puedo enseñaros porque no me han enseñado el árbol de habilidades, pero que sí que va a estar. Entonces, cuando lleguemos a nivel máximo, no vamos a ser un asesino que lo puede todo, sino que va a ser un asesino especializado en lo que nosotros le hemos desbloqueado. Es decir, nosotros no vamos a poder llegar nunca a tener un asesino que pueda hacer cualquier cosa. No vamos a poder desbloquear el árbol completo de habilidades. Por lo tanto, vamos a tener que ir con mucha cabeza y centrándonos más bien en nuestra forma de jugar, en lo que nosotros podemos llegar a hacer. Si somos buenos peleando, pues obviamente nos aumentaremos las habilidades de lucha, pero si somos buenos en sigilo, pues las habilidades de sigilo, o de ganzúa, o de lo que nosotros queramos, ¿vale? Esto quiere decir que cuando estemos en cooperativo, según el tipo de asesinos que nosotros seamos, pues vamos a poder trabajar junto con los otros tres de la forma en la que nosotros nos hemos especializado. Entonces, esto va a cambiar muchísimo en todas las partidas que jugamos en multijugador. En principio, pues si jugamos con amigos, obviamente todas las partidas van a ser iguales, pero si jugamos con gente random, cada uno se habrá especializado de una manera diferente. Por lo tanto, cada partida va a ser diferente. Esto me encanta porque el multijugador de Assassin's Creed, ya lo he dicho muchísimas veces cuando he jugado y comprado Assassin's Creed, por ejemplo, Black Flag, que el primer día pues ya hice multijugador. Entonces, era siempre el mismo, es un multijugador de mierda y no, o sea, me encanta el juego, pero tengo que decirlo, el multijugador era de mierda. Y este cooperativo pues tiene muchísimas papeletas para ser un buen multijugador, ¿no? Entonces, me encanta que hayan cambiado este multijugador penoso que tenía por este cooperativo, que tiene muy buena pinta. Entonces, para mí, excepto a la dificultad, que la han metido demasiada para mi gusto, ¿vale? Que igual, no sé, igual para niños más pequeños que puedan jugar Assassin's Creed. Obviamente sé que Assassin's Creed también tiene una edad mínima, pero al final lo juega todo el mundo. Entonces yo le hubiera metido una, ¿cómo digo yo? Una posibilidad de poder bloquear y no lo que han hecho ahora. Pero bueno, es igual, es una manera de poder aumentar las horas de juego artificialmente, lo sé. También la ciudad es 3 veces más grande que la Roma de Assassin's Creed, la Hermandad. Si no recuerdo mal, era la Hermandad. Bueno, no importa. La cosa es que el juego en sí me ha encantado. En principio me ha encantado.
aunque también me ha decepcionado alguna que otra cosa. Ahora voy a contaros un poco sobre la historia, ¿vale? Esto que igual no os habéis enterado porque solamente se enteró de diferentes personas de prensa de la Gamescom. Entonces, esto sí, chicos, esto sí que es un secreto a voces, porque realmente algunas personas lo saben, algunas personas ya lo comentan, pero la mayoría de la gente pues dice, oye, pues igual es verdad, igual es mentira. Yo tengo exclusiva, seguramente sea verdad, no creo que me hayan engañado, así que lo digo. Arno es un chico huérfano, hijo de un asesino, pero que es adoptado por un templario. Esta persona pues tiene una hija, que es el primer amor de Arno. Y bueno, pues en el futuro, conforme se va enredando la historia, termina Arno creando una nueva orden de asesinos que lucha junto a los templarios para acabar con la actual orden de asesinos, que en ese momento se ha tergiversado y ha llegado a ser una orden de asesinos mala, como aquella que salió ya en Assassin's Creed 1, que ya sabéis que iba comandada por un asesino que era también bastante asqueroso y que quería controlar el mundo al igual que hacían los templarios. Entonces, esto nos muestra que en principio ni todos los asesinos son buenos, ni todos los templarios son malos, y a la vez también nos enseña un poco el cómo en la actualidad, dentro del juego obviamente, pues los asesinos son una orden de mierda, o sea, hay poquísimos asesinos y muchísimos templarios, y los templarios están en la élite del mundo, ¿no? Entonces, más o menos es como nos llega a atar cabos para decirnos, oye, los asesinos hoy en día son unos pedazos de mierda y hay poquísimos porque hubo una gran batalla entre asesinos y asesinos, pero los asesinos de Arno iban ayudados por los templarios. Entonces, no es que Arno llegue a ser malo, porque lo es, o sea, porque es bueno. Pero los asesinos son peores que los templarios, al menos en teoría, según lo que me han contado en Assassin's Creed Unity. Seguramente será otro juego de los que intentaré hacer serie. Si a vosotros os llega a gustar, pues seguiré haciéndola. Y como sale dentro de poco, pues me estoy preparando ya las pilas para poder hacer la serie. Voy a intentar terminar Alien antes de nada. Y yo creo que con esto ya os he aburrido bastante para poder continuar con el vlog, ¿vale? Después vamos a ir con Splatoon, un nuevo juego de Wii U, que la verdad es que me ha gustado bastante. Es un juego que nada más que se podía probar de 10 de la mañana a 12 de la mañana. Después lo quitaban, cambiaban de juego. Entonces lo ha probado muy poquita gente, la suficiente. Y yo no he llegado a jugarlo, he estado en la cola viéndolo porque era imposible llegar a jugarlo. Así que, bueno, decir que el juego me ha encantado, ha estado bastante chulo. Y bueno, pues la opción de multijugador la verdad es que mola bastante. Es una forma un poco competitiva, es un juego de pistolas pero para niños. Entonces, bueno, como juego está bastante bien. Después vamos con The Order. The Order, que es un juego más o menos como Gears of War, pero metido dentro del pasado, en la Primera Guerra Mundial, y a la vez con armamento balístico super avanzado. Es decir, es una quimera, es un juego muy pasillero, y en mi opinión este juego pues no me ha gustado demasiado, pero bueno, cada uno tiene sus gustos, así que igual en el futuro pues llega a ser un buen juego, ¿no? También hemos probado, bueno, no hemos probado, The Witcher 3. Nos han enseñado una presentación de 35 minutos, fue la misma de la Gamescom, pero esta vez en español. Pero ya está, no tenemos nada más, no había nada más. Así que chicos, no tenemos nada sobre The Witcher 3. Bueno, tenemos también Evolve, oh Dios mío, ese promete muchísimo este juego, chicos. Ya que, bueno, llegué a probarlo, me metí en la cola, fue el primer día, el día de prensa. Había muchísima gente y en esto que dicen, oye, falta uno. Y yo dije, venga yo, me metí y empecé a jugar sin tener que esperar cola ni nada. Y fue un juego que me encantó, chicos. Es un cooperativo de 4 contra 1 y, bueno, creado por la misma gente que ha creado Left 4 Dead. Entonces, no podía fallar, ¿vale? Es un juego bastante chulo y que, además, tiene unos gráficos bastante, bastante decentes. Son muy buenos los gráficos que tiene. El juego consiste en que hay 4 personajes. Uno que, no me acuerdo los nombres de los personajes, lo siento, pero es uno que, en definitiva, sirve para crear una gran barrera cuando llegamos a cierto momento, para que el monstruo o la criatura pues no pueda escapar esa barrera y forzar el combate cuerpo a cuerpo. Después tenemos otro que a lo que se va a dedicar es simplemente a ir en plan tanque a por él, a intentar matarlo. Otro que se va a dedicar a curar, es el médico. Y otro que es apoyo. Realmente lo que hace es hacer que el grupo se vuelva invisible o volverse invisible a sí mismo. O bueno, tiene diferentes tipos de habilidades como escudo, etcétera, 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 que lo que hace es apoyar al resto del equipo. Entonces después tenemos a la criatura que, por otro lado, al principio es una criatura de mierda, es un bichito de nada, y que tiene que ir enfrentándose a otros animales, a otra fauna local, para poder ir alimentándose y evolucionando. Cuanto más se alimente, más grande y más fuerte se hace. Por lo tanto, los humanos, o bueno, sí, los 4 que están en cooperativo,
En principio lo que tienen que dedicarse es a encontrar cuanto antes a la criatura y a matarla antes de que evolucione, antes de que se haga más grande y antes de que se haga prácticamente inmortal, porque si se hace demasiado grande, al final es muy difícil el poder llegar a matarla. De todas formas, tenemos dos criaturas. Tenemos una que es en plan bestia, que escupe fuego y poco más, y otra que es un kraken, bueno, un kraken que realmente pues no muere fuera del agua, que también lanza rayos y es bastante chulo, la verdad. Entonces, tenemos varias criaturas, por lo tanto, al menos por ahora tenemos dos criaturas que nos hayan enseñado, pero puede ser que lleguen a haber más. Además, tenemos dos de cada tipo de humano, o sea, dos de los que crean barreras, dos de los que van en plan tanque, dos de apoyo y dos médicos. Y cada uno tiene a elección al principio de la partida una habilidad, una que es para hacer un 15% más de daño o para recuperarse automáticamente la vida poco a poco, y otra que no sé qué es lo que era, pero bueno, que al final no perdéis nada, ¿vale? La cosa es que es un juego que la verdad es que me ha gustado muchísimo, al menos al jugarlo éramos una fila, éramos yo, aquí otro y aquí otro, éramos cuatro, y después una pared y al otro lado estaba la criatura. Entonces nosotros podíamos ver nuestras pantallas, pero podíamos ver la pantalla de la criatura y viceversa, y a la vez teníamos nuestros cascos para poder ir hablándonos entre nosotros e ir trazando estrategias. Además, había una persona justamente detrás nuestra, también con los cascos, que nos iba enseñando un poco a jugar, que nos iba enseñando un poco la estrategia que podíamos ir llevando, y además nos ha enseñado a jugar en prácticamente 5 minutos, entonces creo que eso fue un gran punto a favor, aparte de que nos dieron un código para la gran alfa de Evolve, por lo tanto seguramente lo llegaré a jugar en cuanto salga la gran alfa, que creo que es dentro de muy poco. Entonces me ha encantado Evolve, chicos, yo creo que ha sido mi juego favorito de la Games Week. Después tenemos Call of Duty Advanced Warfare, que también ha estado bastante bien, pero claro, es que a mí no me gustan los Call of Duty. He estado probándolo, llegué a... bueno, no sé, me parece que quedé el tercero o algo así de la vez que yo jugué, pero no me gusta, es que es siempre lo mismo. Ahora se le han metido un poco de Titanfall y ya, no sé. No, es como el típico juego de fútbol que año tras año es el mismo, pero cambian un poquito así. No me gusta, no me ha gustado. Sí, respeto que haya gente que a lo que le haya gustado. Espero que no se tomen a mal que diga esto, pero no. Después hemos tenido torneos de PlayStation, que han hecho un montón. Han hecho torneos de coches, han hecho torneos de FIFA, han hecho torneos de un montón de juegos. Han estado regalando PlayStation, han estado regalando suscripciones de un año o de tres meses a PlayStation Plus y poco más. La verdad es que yo no he jugado a los torneos de PlayStation porque, no sé, igual como no he jugado nunca a ninguno de estos juegos, pues tampoco tenía intención de ganar. Entonces, a esos sí que no me he presentado, pero sí que me he presentado a los torneos que ha organizado Future Works. Future Works ha sido un stand que han abierto, estaba más o menos al fondo, a la izquierda, más o menos, y han hecho torneos tanto de Titanfall como de Quake 3. Y el torneo de Quake 3 pues se limitaba a vencer a Arnau. Arnau es un jugador de Quake 3, según lo que tengo entendido, según lo que he escuchado de él, que no ha sido de boca de él, pues es un gran jugador. Y yo pues me he dedicado a ir a vencerle y a ganar premios. Entonces, a mí me ha encantado porque he ganado un montón de premios. Hacía muchísimos años que no jugaba Quake 3 y la verdad es que no me esperaba que fuera a jugar contra Arnau tan bien. No me esperaba ganarle. Y después, el segundo día, bueno, el viernes me gané esto. Voy a enseñaros un momentín, chicos. Es que... esto, ¿vale? Es un teclado mecánico Alivia Osmium. No, Aivia. Aivia Osmium. Y bueno, pues este teclado lo enseñaré durante un unboxing que haré, seguramente lo haré durante el día de hoy, pero no sé si lo tendré preparado para hoy o para mañana. Entonces lo enseñaré en el unboxing, os podré hablar un poquito mejor de él. Y esto lo gané el viernes jugando contra Arnau. Después al siguiente día, el sábado, pues hubo otro torneo, le ganaron a Arnau antes que yo. Entonces Arnau se fue, pero hicieron un torneo del rey de la pista, ¿vale? Es decir, tenía que llegar alguien, vencer a todo el mundo, y si vencías a todos los que estaban en la cola, pues al final te llevabas el premio. Entonces yo estaba justamente el primero. El que estaba antes de mí fue el que ganó una placa base. La placa base estaba valorada en 250 euros, que la verdad es que me alegro un montón por el chaval que la había ganado, aunque igual me hubiera gustado ganarla a mí también. Pero bueno, la cosa es que yo preferiría esto, prefería estos auriculares que me gané yo, que, bueno, pues se lo quiero regalar a Tina, porque a Tina le hacen falta unos auriculares. Así que también lo enseñaré en un unboxing que tengo preparado seguramente para grabarlo hoy. Esto lo hice pues ganando tanto a mis amigos, que también iban detrás mía,
como otros 6, 7, 8 personas que iban también en la cola. Y fueron uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y gané. Gané. Bueno, muchas gracias a todos los que se enfrentaron a mí y perdieron, que gracias a ello, pues yo tengo los cascos y tengo el teclado. Y aparte, pues, entre el teclado, que está valorado en unos 130 euros aproximadamente, los auriculares, que están valorados en unos 80 euros, eso sí, comprándolos en Amazon y tal, en tiendas online, si lo compras en una tienda física, pues cambia un poco la cifra, ¿vale? Aumenta un poco. Y las gafas estas de realidad virtual para el móvil, que están valoradas también en unos 60 euros, pues me he llevado, lo que ya digo, unos 300 euros o más en regalos, que bueno, no son regalos, son premios, y que al final pues terminaré haciendo unboxing, que al final termina siendo también un poco de publicidad, pero yo creo que igual a la gente le interesa. Si a lo mejor el teclado os mola, podéis comprarlo también, quizás esté guay. Entonces, aparte de todo esto, también ha habido torneos de Smash Bros, de, bueno, del último, el de Wii U. También ha habido torneos de Mario Kart Infinite, que en ese no he participado, obviamente. También estuvieron repartiendo regalos durante los días que duró la Madrid Games Week, es decir, el viernes, por ejemplo, en Future Worlds. Regalaron un montón de cosas, tiraron placas base, bueno, las placas base no, tiraron un papelito y quien lo cogía se llevó placas base, se llevaron también capturadoras, se llevaron discos duros externos, se llevaron camisetas, se llevaron peluches, se llevaron un montón de cosas. El sábado hicieron lo mismo, repartieron de nuevo un montón de cosillas y, bueno, aparte también camisetas, que tengo alguna por ahí, pero como ahora mismo no las tengo, no las voy a enseñar. Y también, ¿qué regalaron? Ah, el último día fue genial, porque repartieron claves para World of Tanks, es decir, regalaron un montón de oro en World of Tanks y cosas así. Tengo dos tarjetillas que igual después las reparto por Twitter. También estuvieron regalando claves de Pixel Pirazzi, estuvieron regalando camisetas, estuvieron regalando flyers, estuvieron regalando bolis que brillan en la oscuridad, y regalaron también una capturadora que, bueno, pues me hacía ilusión llevármela, pero al final pues no pude. Entonces, la verdad es que respecto a regalos y formas de mantener contenta a la gente, yo creo que ha estado bastante bien. Yo me he llevado bastante y pues la verdad es que me voy súper contento de Madrid Games Week, porque en principio me fui en coche usando BlaBlaCar, o sea que al final me resultó el viaje en cero, porque gasté 40 euros en combustible, pero gané unos 80 en pasajeros. Pero, unos 40 de combustible para ir, otros 40 de combustible para venir. Después estuve durmiendo en casa de un amigo mío, de Pepe. Muchas gracias, Pepe, por dejarme dormir en casa, que me ha permitido, pues, no gastar dinero en un hotel. O sea que eso es ganancia, puramente, ¿vale? Después, como me he llevado un montón de regalos, obviamente estaba el comer allí, estaba carísimo. O sea que comí el primer día y los siguientes ya, pues, me llevé ya un bocadillo de casa, porque era imposible, es una matanza comer allí. El aparcamiento allí también era muy caro, por lo tanto salía mucho mejor el aparcar en cualquier sitio cerca de algún metro de Madrid y ir en metro, que te salía, si tenías bono de 10, te salía entonces 50 el bono de 10, por lo tanto un euro y poco cada viaje. Y pues al final pues no me he gastado tanto, me he gastado unos 30 euros más o menos el estar allí. Me parece baratísimo para estar 4 días en ese gran evento. También la entrada era gratis para mí, porque llevaba el acceso de prensa. Entonces, bueno, yo voy contentísimo con todo lo que he ganado, y voy contentísimo también con la cantidad de premios que me he traído, ¿no? También, ha habido conferencias, ya lo avisé en un pequeño blog que hice antes de la Madrid Games Week. Os prometí, os dije que si podía iba a hacer blog diario, pero claro, no me fue posible, estaba muy cansado, era imposible hacer blog diario, y creo que lo comprenderéis, ¿no? También, yo al menos he visto una conferencia que era de los creadores de Randall's Monday, que es un juego, una aventura gráfica muy al estilo LucasArts en sus buenos tiempos, su época de oro. Y bueno, en definitiva es un juego que quizás pruebe, porque la verdad es que me ha gustado un montón, sobre todo la capacidad de los creadores de haber hecho un juego tan único siendo tan tarde, ¿no? Porque llegan tarde para las aventuras gráficas, pero me ha encantado, la verdad. Después llegamos a estas que también quería enseñaros, que ya he enseñado al principio y que al final pues ya digo que haré algún pequeño vídeo sobre algunos juegos de esto, que de momento no hay muchos. De momento hay uno que es de tiburones, otro que va a haber sobre una casa encantada que va a salir sobre Halloween por ahí, o sea que lo traeré cuando tenga el cable HDMI para el móvil. Y poco más, muchas gracias a todas las personas que se han hecho fotos conmigo al final. Muchas gracias a suscriptores y suscriptoras que han ido detrás mía, que me han dicho patata. Y pues a todos aquellos que lo han hecho, pues voy a empezar a mandar a partir de hoy
algunas de las claves de Steam que tenía reservadas para este evento. Entonces, gracias a todos por haberos hecho foto conmigo, por haberme acompañado, por haber estado ahí, por haberme animado, por haber, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que ha sido una cosa que no puedo explicar, de tantas emociones juntas que he vivido. Entonces, repetiré seguramente, porque esto es algo que no he anunciado, pero que seguramente, pues me veréis, ¿vale? Me veréis en futuros eventos, seguramente en Madrid, en Barcelona y puede que el resto de Europa, ya que Future Awards, he repetido su nombre varias veces, sin ánimo de lucro, o sea, sin ánimo de... O sea, no me han pagado por nombrarlos, sino que me han, entre comillas, contratado. Me han contratado para hacer el trabajo de Arnau, para poder vencer a todos aquellos que queráis enfrentaros a mí en futuros torneos de Quake 3. Por lo tanto, yo estoy súper contento, voy a ganar dinero por hacer lo que me gusta, por jugar a videojuegos. Además, es una gran oportunidad porque me va a permitir hacerme un poco más famoso entre todas aquellas personas que intenten vencerme, entre todas aquellas personas que me hagan fotos, que vengan allí conmigo al stand, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de estar trabajando con ellos, de tener transporte gratis, de tener hotel gratis, de tener un sueldo, pues me permiten continuar con esto, con poder hacer más grande mi canal. Y en definitiva, pues yo creo que ha sido todo algo muy bueno. Creo que me ha venido muy bien el haber ido. Y repetiré, ya sea trabajando para Future Awards o no trabajando, simplemente por ir para disfrutar de aquello. Y si puede ser, ganar algún otro premio, que la verdad es que me ha encantado todo esto. Así que chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo, como ya digo, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Ah!